tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 8 de abril y esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es como siempre un placer saludarlos, principalmente hoy que es viernes, por supuesto, ya este gran fin de semana. ¿Cómo se prepara usted para disfrutar en familia o qué es lo que va a hacer este fin de semana? Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a informar de lo que ocurre aquí en las Carolinas a través de Estrella TV Canal 16 en Charlotte, así como por cable a través de Spectrum Canal 811, y a la gente que nos vea en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29, y así como los diferentes sistemas de cable. Obviamente los que nos ven en YouTube en el mundo entero, muchas gracias, así como también los que nos ven en vivo en esta transmisión de Facebook Live, le agradecemos enormemente. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, viernes 8 de abril. El Senado de Carolina del Sur aprueba un proyecto de ley sobre la prohibición del mandato de vacunación, por supuesto, reducido. De esto nos habla nuestra compañera Liliana Salgado. Ciertos empleadores en Carolina del Sur tendrían prohibido exigir a los trabajadores que se vacunen contra el COVID-19 en un proyecto de ley aprobado por el Senado estatal. En una votación de 29 a 12, a lo largo de líneas partidarias, el Senado aprobó la legislación del mandato antivacunas, que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre pasado. El proyecto de ley prohíbe a los gobiernos estatales y locales, incluidos los distritos escolares públicos, exigir a sus empleados, trabajadores contratados, proveedores o estudiantes que se vacunen contra el COVID como condición de empleo o asistencia. Estas entidades también tendrían prohibido hacer cumplir los requisitos de vacunación a las personas que se ofrecen como voluntarias o participan en una de sus actividades, eventos o programas como un campamento de verano. La legislación evitaría que se impongan mandatos de vacunas a los socorristas del Estado, definidos como un oficial de ley, un bombero, un técnico de emergencia médicas o un paramédico que recibe un pago de fondos públicos. Los trabajadores serían elegibles para los beneficios de desempleo si fueran despedidos por no cumplir con el requisito de vacunas de sus empleadores privados, pero los senadores rechazaron las medidas para extender retroactivamente esos beneficios a las personas despedidas en los últimos 9 meses por no vacunarse. Para reunir suficiente apoyo para que el proyecto de ley generara un debate en el Senado, sus patrocinadores tuvieron que abandonar su disposición más controvertida: multas para las empresas privadas que imponen requisitos de vacunación a sus trabajadores. La versión del proyecto de ley aprobada en el Senado esta semana es diferente a la que aprobó la Cámara el año pasado, por lo que el proyecto de ley volverá a la Cámara. Si los miembros de la Cámara están de acuerdo con los cambios, el proyecto de ley se dirige al gobernador McMaster, pero si no, un grupo más pequeño de miembros del Senado y la Cámara se reunirán para negociar un compromiso y enviarlo al gobernador para su firma. Si McMaster la firma, la ley entraría en vigor de inmediato y expiraría a fines del 2023, a menos que la Asamblea General la prorrogue. Reportó para Hola News edición especial, Lili Salgado. En otras noticias, el Departamento de Policía del Condado de Charlotte, más bien dicho del Condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, acaba de presentar las nuevas estadísticas sobre criminalidad en lo que va del 2022. Juan Carlos Velilla tiene la información. Durante la presentación de una rueda de prensa, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dio a conocer los nuevos registros sobre los índices de violencia que se dieron durante los primeros 3 meses del presente año en todo el área de la Ciudad Reina. Según las autoridades, lo más preocupante en estos momentos es el aumento de jóvenes y niños participando y siendo víctimas en diversos tiroteos con armas de fuego. Los datos más recientes señalan que esta modalidad delictiva es ahora una tendencia que aumenta en todo el área de la Ciudad Reina. Durante el primer semestre del 2022, la policía dio a conocer que los delitos violentos aumentaron un 2%, contra la propiedad un 1%, agresiones o peleas 5%, robos de vehículos 11% y los robos en viviendas 7%. Cabe señalar que en la misma conferencia se resaltó una tendencia a la baja en delitos relacionados con violaciones. Finalmente, la presentación terminó con un cierto aire de preocupación y lleno de interrogantes cuando el mayor del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Brian Foley, preguntó a todos los asistentes debido al aumento de niños y jóvenes, entre ellos hispanos, que están recurriendo a la violencia y al uso de armas de fuego. ¿Por qué los jóvenes tienen armas? ¿Cómo las consiguen? ¿De dónde las están sacando? ¿Y por qué los padres no están haciendo algo? Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Velilla, Hola News. Edición especial. Bueno, avanzamos con más noticias. Tenemos una
Triste noticia, obviamente, luego de perder todo lo que tenía en una sola noche a causa de un incendio. Un ciudadano guatemalteco en Charleston, Carolina del Sur, bueno, quiere recuperar su vida y seguir adelante, por lo que pide ayuda a todos sus amigos y vecinos. Carlos Cárdenas está en vivo desde Charleston con la información de esta triste historia. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos desde Charleston, Carolina del Sur. Pues esto es prácticamente lo que le queda a Victalino Guzmán Paz luego de perderlo todo en una madrugada hace pocos días. Ahora le hace un llamado a toda la comunidad latina para que le tiendan la mano en este momento tan difícil. Se murieron los perros. Ya no pudimos hacer nada nosotros. Lo perdió todo, hasta sus mascotas. Victalino Guzmán solo recuerda que, entre dormido, escuchaba explosiones. Al abrir sus ojos, vio cómo su tráiler era abrazado por las llamas. Yo estaba ¿Cómo reaccionó? Durmiendo cuando vi que tronó y ya fue que me levanté a ver y el fuego ya había agarrado todo afuera. Salimos corriendo en medio del fuego porque ya no quedaba otro escapando, pues, porque ya se había encendido todo. La reacción inmediata de Victalino fue despertar a sus dos hijos. Todos lograron salir con vida, pero lo demás fue consumido por las llamas. $12,000 en efectivo, dos vehículos y sus herramientas de trabajo fueron reducidos a cenizas. Bueno, don Victalino, ¿qué perdió? Se perdió todo, los carros y dinero y ropa, todo lo que teníamos adentro, se acabó todo, herramientas para trabajo. Hoy, varios días después de la trágica noche, Victalino regresa a su hogar, dándole a Dios gracias que su familia y él siguen con vida, pero clamando ayuda para recuperarse del golpe fatal. Pues lo que digo, no, pues nosotros nomás esperamos de Dios, así que él va a dar sus bendiciones siempre. Anhelamos porque solo en él confiamos nosotros. Y, no, y a nadie se le desea pasar esto porque es algo duro. Bien, hasta el momento el señor Victalino Guzmán no se ha acercado a las autoridades ni a la alcaldía de Charleston a solicitar ayuda por simple desconocimiento. Por el momento está sobreviviendo pues con su trabajo y con la ayuda y la mano amiga que recibe de los hispanos y vecinos. Desde Charleston, Carolina del Sur, yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Carlos. Qué triste historia, de verdad. Espero que usted que nos está viendo, pues, le eche una mano a esta familia. De poquito en poquito se llena el cantarito. De verdad, qué triste. Hay que tener mucho cuidado porque esto le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Vámonos al clima. Vamos a ver cómo se comportará este fin de semana. El clima, para eso está la bella Suja. Adelante, Suja. Acá andamos a través de Hola News Edición Especial. Un placer enorme poderlos acompañar nuevamente un día más a través de este canal y por supuesto preparada para darles el pronóstico del clima para este fin de semana. En la ciudad de Charlotte, el día sábado cielo parcialmente cubierto y el día domingo contaremos con un cielo mayormente despejado. Para el día sábado las máximas en los 59 grados, mínimas en los 38 grados. El día domingo máximas en los 64 grados, las mínimas en los 41 grados. Para el día sábado vamos a contar con vientos soplando desde el oeste de 10 a 15 millas por hora y el día domingo desde el oeste al noroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado en la ciudad de Charlotte vamos a tener un 42% de humedad y el día domingo un 37% de humedad. El día sábado por la noche cielo parcialmente cubierto y el día domingo vamos a tener un cielo mayormente despejado. Sin duda alguna este fin de semana no va a llover, pero el día sábado va a estar un poco fresco. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado cielo mayormente despejado. De igual forma el día domingo días bastante soleados. Máximas que se elevarán el día sábado los 65 grados, las mínimas en los 44 grados. El día domingo máximas en los 66 grados y mínimas en los 48 grados. Para el día sábado los vientos estarán soplando del oeste de 10 a 20 millas por hora y el día domingo soplarán del noroeste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 53% de humedad y el día domingo se espera un 43% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston, el día sábado cielo mayormente despejado y el día domingo de igual forma un cielo mayormente despejado. Así que este fin de semana
tanto en Charlotte como en Charleston, no va a llover. Yo les deseo que se la pasen muy bien en este fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Siga conectado con Hola News, edición especial. Hasta la próxima. Gracias, Uja, por la información de hoy viernes. Nosotros avanzamos con noticias internacionales. Iniciaron las campañas electorales para todos los mexicanos aquí en los Estados Unidos para que puedan votar el domingo 5 de junio para la elección de gobernadores en algunos estados. De esto nos habla Miguel Ángel El Toro. Iniciaron las campañas electorales por parte de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos para la renovación de algunas gubernaturas en territorio azteca para el próximo 5 de junio. Un derecho al voto que los paisanos pueden ejercer desde el extranjero y en donde algunos quisieran que su voto ayudara a mejorar su país. Pues mi voto es este, ¿no? Mi voto es este, que se mejore la seguridad en México, que esto nos traiga pues una mejor economía, pues también una mejoría para nuestras familias que están allá viviendo todo esto. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta aquí en Hola News edición especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy viernes avanzamos y nos vamos a la sala de redacción de Hola News para ver qué es lo que sucede hoy viernes y, por supuesto, de lo último que nos acontece. Adelante, mi querida Alejandra. Un saludo para todos en esta tarde de Hola News, edición especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información más relevante de último momento que le presentamos en esta tarde. Vamos con los detalles. En la madrugada de este viernes, a eso de las 5 de la mañana, en la SC Highway 215 cerca de Rice's Chapel Road del condado de Union, un conductor que se movilizaba en una pickup Chevrolet perdió el control de su vehículo, situación que lo llevó a salirse de la carretera y a golpearse fuertemente contra un buzón. Una mujer de 22 años del condado de Lincoln fue arrestada este jueves después de que la policía encontrara una buena cantidad de drogas en su automóvil. Según el informe de las autoridades, Madison Winslow, de 22 años, procedió en su coche a pasarse un semáforo en rojo. Cuando fue sorprendida por los oficiales, quienes le indicaron a través de las luces azules y la sirena de la patrulla que se detuviera, pero la infractora no hizo caso. El Consejo Municipal de Monroe votó en la noche de este jueves para destituir de su cargo a una concejala
luego de los incidentes captados en el video de una cámara corporal. Los miembros del consejo votaron para destituir a Angélica James con efecto inmediato, después de que se viera a James amenazando con despedir a varios oficiales, demostrando una mala conducta. Regreso a cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra, desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Por supuesto, gracias por la información. Después de 2 años, regresa la Marcha del Orgullo Gay a la Ciudad de México, la cual se realizará, como pues ya saben, es tradición, en la Avenida Reforma. La comunidad LGBT y más señala que continúa la violencia en el machismo en México y que en esta ocasión se engalana con la presencia de dos madrinas de lujo, la vedette Lin May y la modelo Carmen Campuzano. Alejandro Roldán está en directo desde la capital mexicana con la información. Adelante, Alejandro. Así es un gusto saludarte y te cuento que estoy en Avenida Reforma, una de las más emblemáticas y más importantes de la capital mexicana, y será por aquí donde se lleve a cabo la marcha de la comunidad LGBT, pero vamos a ver cómo se están preparando para llevarla a cabo. Tras 2 años de confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México, la comunidad LGBTIQ podrá llevar a cabo la Marcha del Orgullo Gay el próximo 25 de junio en la capital mexicana. Los organizadores dieron a conocer que solo están en espera de los permisos de las autoridades. Ya llega el momento de poder manifestarnos otra vez en las calles, poder abrazarnos. Bueno, espero que no tanto, ¿verdad? Pero pues ya vamos a tener un poquito de libertad. Este comité señaló que aún sigue buscando respeto en la sociedad, ya que en este país, tan solo en 2020, se registraron 43 crímenes de odio. O sea, la gente sigue teniendo aversión hacia nosotros como LGBTs, sigue no entendiendo que somos iguales realmente, o bueno, no que somos iguales, pero que merecemos el mismo respeto. La vedette y actriz de cine Lin May estuvo abanderando esta reunión para dar a conocer los detalles de la marcha. Ella es un ícono de la comunidad, ya que por varios años los ha acompañado. Vamos a estar ahí en el Zócalo, vamos a estar todos apoyándolos, y porque ya han avanzado mucho y tienen que avanzar más, salir del closet todos. Otra de las figuras importantes en esta reunión fue la actriz y modelo Carmen Campuzano, quien también por varios años se ha dedicado a brindar su apoyo a la comunidad en todo momento. Seguramente va a ser con bombos y platillos y mucha riqueza espectacular, y porque es muy esperada. En este lugar se celebró la aprobación del matrimonio igualitario que se dio en el estado de Jalisco al occidente del país, por lo que recalcaron que esta comunidad que marchará el próximo 25 de junio ya no es una minoría. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y esta es la información, yo regreso contigo al estudio. Seguimos con más noticias, nos vamos con el Capitán Gato, que tiene una historia de una mexicana que le sucedió algo en Qatar, y de esto nos habla el Capitán Gato, quien sabe y además conoce. Adelante, Capitán. Hoy quiero hablar de una historia sumamente triste que al parecer va a tener un final feliz. Es ni nada más ni nada menos que la historia de Paula Shisteka, una chica oriunda del estado de Nuevo León que hace exactamente 2 años logró el trabajo de su vida siendo parte de la organización de Qatar allá en Doha para el Mundial. Resulta que esta chica en junio del año pasado, durmiendo en su departamento, un amigo de ella se metió a tratar de violarla, no lo logró y la golpeó. Ella fue a denunciar la violación o el intento de violación, y las autoridades en Qatar, sabemos que son islámicas y la mujer es un ser de segundo hasta de tercer nivel, le propusieron que para no castigarla por haber tenido una relación sentimental con este hombre, tenía que casarse con él. La chica se negó a hacerlo y se hizo acreedora a una pena de 80 latigazos y 7 años de prisión. Afortunadamente ella logró escapar del país, llegó a México, habló con el secretario de Relaciones Exteriores y parece que ya se está haciendo cargo el gobierno mexicano de la defensa de esta mujer, que fue la víctima y terminó siendo la victimaria. Por cierto, de acuerdo a la ley charría del Islam, ella hubiera evitado todos estos problemas si se casa con el violador. Imagínese, quédese.
Gracias, capitán. Miren nada más. ¿Qué historia? Bueno, ya veremos qué sucede más adelante con esta mexicana. Y bueno, por otro lado, en noticias regionales, el Aeropuerto Internacional de Charleston anuncia un nuevo vuelo sin escala desde el aeropuerto de Charleston al St. Paul de Minneapolis. Tenemos la noticia a continuación. El Aeropuerto Internacional de Charleston anunció un servicio sin escalas a Minneapolis, Aeropuerto Internacional Paul, esta semana. El servicio de temporada de primavera y verano, operado por Sun Country Airlines, opera dos veces por semana los jueves y domingos. Somos hispanos, somos guerreros, y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena. Para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas, noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche, en Charlotte por Estrella TV Canal 16, o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Del espectáculo y estamos aquí listísimos para presentarle los chismecitos, pero antes tenemos que bailar porque el cuerpecito se tiene que mover. Arrancamos. Culiquitacati, culiquitacata, tacatiquitacatacatacatacatacata. Laura Pausini se ha preguntado durante años cómo sería su vida si no hubiese ganado en 1993 el Festival de San Remo, que la lanzó a la fama a los 18 años. ¿Sería más feliz en el anonimato? ¿Se sentiría igualmente realizada? Esas interrogantes fueron la semilla para su primera película. Laura Pausini, un placer conocerte, que se estrena en Prime Video en más de 240 países y territorios. La estrella pop italiana se pone por primera vez frente a las cámaras para un largometraje de autoficción al combinar experiencias de su vida profesional y privada, algunas inéditas con circunstancias ficticias. Laura Pausini dijo: "No sé qué está pasando, pero es cierto que los últimos 2-3 años parece que el cine se acerca tanto a ella", y aclara que en realidad no fue ella quien salió a buscarlo. La artista global que ha vendido más de 70 millones de discos. Y Laura, bueno, pues mientras ella grababa la película, se dio cuenta de que probablemente este film no era dedicado solo a ella. Sí, este mensaje puede llegar a las personas que la quieren y que siguen su carrera. A ella le gustaría muchísimo, porque hoy todo es solo fama, solo likes, solo que la cara sea conocida. Y bueno, pues ella piensa que el valor principal del ser humano no llega de ahí, no es la meta. Muy bien dicho, Laura Pausini, totalmente de acuerdo contigo, porque ahora pues la vida, si no hay likes, no hay valor.
Y continuamos con el Culiquitaca del espectáculo. Actriz de Televisa podría quitarle un importante récord a Thalía. ¿Cómo? La actriz no solo posee uno de los rostros más hermosos del medio del espectáculo, sino también una figura envidiable. Uno de los detalles que más llama la atención es su cintura. Y es que la cintura de Thalía es apenas 57 centímetros, lo que es un récord en nuestro país, México. Sin embargo, pues alguien más ya le robó ese título. La artista que desbancó a Thalía es nada más y nada menos que Marlene Favela, quien recientemente participó en la telenovela La Desalmada. La actriz de Televisa no solo es más joven que la protagonista de Rosalinda y María Mercedes, sino que también tiene una cintura mucho más pequeña. Y bueno, pues de acuerdo con la periodista Shanique Berman, pues que aquí lo vamos a ver en el video lo que dice. Adelante. Marlene Favela podría estar en World Record Guinness. Resulta que su cintura es la más breve del mundo de los espectáculos. Mide 53 centímetros de diámetro. ¡Wow! Y bueno, como ya escuchamos a la periodista Shanique Berman, la medida de la famosa es de tan solo 53 centímetros, es decir, 4 menos que los de su colega del medio. Y bueno, pues cabe recordar que en su momento se dijo que la ex integrante de Timbiriche había tomado la decisión de quitarse costillas para lograr acentuar su talle, aunque no se sabe si Marlene Favela pues habrá hecho lo mismo. Ese es el Culiquitaca del espectáculo, nos vamos bailando. Culiquitacati, culiquitacata, tacatiquitacata, tacatiquitacata.